hay un otro viejo, dice, ahora los criollos que quieren pechar a nosotros. Alguno dice, bueno, ustedes vayan, retiren aquí porque ustedes no son de acá. Alguno dice, mira, mi abuelo, cuando vino los criollos, mi abuelo vino un criollo, dice, mira, si darme un permiso de este lugar, entonces yo voy a ir. Nosotros no pedimos permiso a ellos, sino que ellos pedían permiso a nosotros. Y nosotros no sabemos lo que están haciendo los criollos. Ve si esta forma va despacito engañando a la gente, despacito va engañando de la gente. Y después nosotros dio cuenta, pero cosa ya está hecho ellos. Algunos dicen, tengo tierra, tengo papeles, pero pobre mi abuelo. Como a los aborígenes no se creciendo el pueblo, nosotros nos íbamos corriendo cada vez más, porque cada barrio que hacen, cada vivienda, a veces nos tocaba el lugar a donde estamos. Entonces, como nosotros no somos dueños de la tierra, aunque nos dicen que nosotros somos los dueños, pero por falta de papel, entonces vienen los segundos dueños y lo llevan, ¿no? Y bueno, son estos maniobras políticas que hay veces, ahí llegan las campañas políticas, nos ofrecen en ese forma. Cada político que empieza la campaña y siempre nos dice que la tierra es de nosotros, ¿no? Y claro, nosotros como artesanos vivimos así de permiso, sacamos permiso de tierras fiscales, pero hoy me doy cuenta que esos permisos no nos sirven, porque más tarde vemos tierras fiscales que está alambrado. Hay veces que está comprado también. Hay comunidades que viven años ya, desde hace 100, 150 años, en tierras privadas, que antes eran fiscales, que el Estado las vendió con comunidad indígena adentro. Y para antecedentes de eso hay cementerio, hay un montón de cosas que aseguran que la comunidad indígena vivió hace 150, 200 años ya en ese lugar estaba. Sabemos que somos, vamos a decir, principales dueños, porque sabemos nosotros que los derechos nuestros, porque somos los primeros que habitamos y nunca hemos reclamado lo que es nuestro, ¿no? En este momento nosotros reclamamos ahora que nos devuelva siquiera un poco lo que es nuestro, ¿no? Únicamente ahora lo que nosotros esperamos es que el gobierno nos adjudique la tierra fiscal otra vez para que podamos trabajar y trabajar en la agricultura y sacar de ahí para mantener a los hijos, a los nietos nuestros y a los ancianos. Porque ellos están cansados, tanto promesa cuando estaban Romero,
Roberto Romero, y después cuando estaba Cornejo también. Cornejo, nosotros tenemos este acta acuerdo, todo lo que hace que estén. Cuando ellos nos necesitan en las elecciones, vienen y nos ofrecen por unas cositas, con mercadería, por otras cosas, y nosotros sí aceptamos lo que ellos pidan. Ahora nosotros pedimos que nos entreguen lo que nos corresponde, ellos no quieren. Ahora nos quieren matar. ¡Pita frente! Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Digamos, no le saquen a sembrar una tierra, que alguien no vaya a decir, vos salí, te vas. O que venga a veces que la policía, que venga un tipo con la... Fíjate que, si yo voy a nivel policía, si hablamos, no hay justicia para el hermano indígena. Difícil encontrar la justicia para el hermano indígena. Porque si a mí me denuncian un tipo, por ejemplo, a mí urgente me meten en cana. Después de decir, me investigan que... Por ser indio, ¿no? Porque ser indio, pero si viene otra persona, otra parte, digamos, el hombre blanco, yo lo denuncio, una que no me toma la denuncia, otra que no le meten en cana. A los criollos no conocen, no saben. Y ahora más peor que ellos hacen dueños de la tierra. Empezando... Hace cortamonte, hace picadas, alambrados. Ya no hay a dónde pasemos. Ellos pueden comprar alambre y alambrar más el campo. Y ahí, cuando hay alambrado, no puedes entrar. Y el criollo este va campeando. Entra al corral de ellos y más tarde viene y dice, a la mierda, vos sabés que voy dentro de mi corral, hay huella de los indios. Incluso estaba cavando iguana, parece. Mirá, si yo lo alcanzaba dentro del pozo, ahí lo entierro, el mismo pozo, no me veo tanto. Entonces le digo, señor, discúlpeme porque soy un aborigen y vos vas a decir un montón de cosas. Causa de eso, nosotros tenemos que pelear por esto. Porque ustedes están hablando mal de nosotros y nosotros no decimos nada. Por eso nosotros tenemos un dolor muy grande, muy fuerte es el dolor. Porque esta tierra, a los criollos ya empezó a querer quitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se ve que no nos hace daño para nada. Nos quieren manejar con todo. Nos quieren dejar abajo y ellos que pasen en su vida. No, pero no vamos a hacerlo. Yo soy hijo de aborigen. Por eso yo tengo derecho a reclamar esta cosa. No, nosotros no perdemos. Nosotros más peor que crecemos ahora. Hay chicos nuevos. Bueno, y después a los hijos de aborígenes, después, ¿a dónde va a ir si no tiene tierra propiedad? Por eso a los viejos, antes de terminar, ellos se reclaman tierra. Habla por historia, que el tierra son de ellos. Que nosotros los viejos tenemos que buscar para el futuro. Eso que en eso de negociaciones, fideos, se acabe. Vamos por el futuro.